Hello. Hi, guys. Hello, teacher. How are you tonight? How are you tonight? Can you hear me well? Yes. How are you? I'm okay. I am, thank you. Fine, thank you. I'm okay. How about you? All of those. Can we say good night to greet someone? Podemos decir good night para saludar. No. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. All right, awesome. You guys have learned so much. That is awesome. Okay, I'm going to mute everybody's microphone. All right, because it's kind of noisy right now. And we're going to play something. Look, to practice WH questions. All right, take a look and help me out. So, Patricia, what is the answer in this case? What is it from? Who is it from? Which is it from? When is it from? What do you think it is? What is he from? You're saying what? This? What do you guys think? Everyone else? Where? Yes, thank you. Where is he from? Where is he from? Mm-hmm. Very good. Okay, next, Antonio. Jorge Antonio. Where is he from? The answer? He's from France. Uh-huh, he's from France. Okay. Next, Oscar Villa. Do you spell your name? What is the question? How do you spell? Which do you spell? Where do you spell? How is it? Where do you spell your name? Donde? No. Entonces sería who? Who is quién? Ah. Last chance, one more opportunity. Okay. When? All right. No, sorry. What is the right answer, guys? How? How do you spell How do you spell your name? How do you spell your name? What is the right answer? I am Michael. I'm fine. Or M-I-C-H-A-L-H-E-L. What's the right answer? Anybody can participate. Cualquiera puede participar. Michael. Uh-huh. M-I-C-H-A-E-L. How do you spell your name? Very good. Gabriel Argueta. When? When do you wake up? Very good. At 7 a.m., the better she does. What's the right answer? At 7 a.m. 7 a.m. Very good. Good job. Jessica Aguilar. Jessica? Okay. Juan Silva? Juan. When donut would you like? When is cuando? Cuando. Who is quién? Which. Which donut would you like? Which donut would you like? Which exactly. ¿Cuál? Exactly. ¿Cuál donut? What is the right one? 4 o'clock, the pink one, or 3 donuts?
The pink one. The pink one. Good. Good job. Okay, anybody can participate. Does your dog dangerous? Are your dog dangerous? Is your dog dangerous? Can, which is the right answer? Are your, is, does, is your dog dangerous? Is, are, or does, guys? Is. 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 Majority, the majority says is your dog dangerous? That is the right answer, exactly. No puede ser are porque solo es un perro. Varios. No, es uno, ajá. Is your dog dangerous? All right, next. Cualquiera, okay? But be ready to participate. What's the answer? No, it isn't. No, it isn't. We're good. What do you like to drink? You like to drink. I like milk, running, or she does. I like milk. I like milk. Very good. You like Indian food. Are you like Indian food? Does you like Indian food? Like. What is the right answer? Do you like Indian food? Very good. What's the answer? Tengo una pregunta ahí. ¿Cómo, la pregunta sería, ¿cómo saber cuándo se va a usar do y cuándo se va a usar does? Ya le digo. Okay, otro tip que les puedo dar es que todas las yes no questions, ustedes las van a responder con el mismo auxiliar que se hace la pregunta. No exactamente el mismo, pero de su misma naturaleza, digamos, ¿ok? Entonces, si se fijan, no puede ser el verb be porque no empecé la pregunta con el verb be, ¿verdad? Ni empecé la pregunta con can. La empecé con do. Entonces, esta es la respuesta. Ya le voy a dar esas dos explicaciones. Lo que me acaba de preguntar su compañero y esto que yo les acabo de decir porque eso les va a ayudar con todos los tiempos. Ok. Entonces, Let me make this bigger. One second. Guys, the microphone. Let's mute it. Okay, entonces, ¿cómo se hace el verb be? O sea, am, is, are. O si es do, does. Okay, antes que yo les explique, ¿alguien tiene idea de cómo sabemos cómo hacer la pregunta? Muy buena esa pregunta porque confunde bastante y es como bien fácil de saber. Ajá. ¿Alguien tiene idea? Díganme, si tienen así una pequeña idea, es válido. Bueno, eso es un no creo. Entonces, fíjense. Por ahora, es que no se metan en otros tiempos, ok, nos vamos a quedar con el presente y todos presten atención porque eso es muy importante, así no se confunden en formularlas, en exámenes o lo que tengan que hacer, ok, esto es el presente, estos dos, este solo se usa para dos verbos. ¿Cuántos verbos existen? Yo creo que existen miles de verbos y esto solo se usa para dos verbos, imagínense, dos. Este se usa para todos los demás. Así de sencillo. ¿Qué significa el verb be in Spanish? What is the meaning? Ser o estar. Ser o estar. Y yo sé que saben qué significa, pero a veces se nos olvida como todas las conjugaciones que esto implica. Porque ser, estar, en presente significa yo estoy, tú estás, ok, nosotros estamos, ella está, él está, él es, yo soy, tú eres, nosotros somos. Todas esas conjugaciones son las que aplican para am, is, are, para hacer las preguntas o para hacer las oraciones. Y luego, do y does es para los otros, digamos que son 1000 verbos, para los 998 verbos vamos a usar do y does. Okay. Is that clear? Entonces, yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿es tu padre un profesor o
¿Tu padre trabaja en la cafetería, sí o no? ¿Es tu padre un profesor, sí o no? ¿Cómo hago esas dos preguntas? Un verbo es trabajar y el otro verbo es ser, que si es profesor o no. ¿Cómo les haría? ¿Is your father a teacher? Is your father. ¿Does your father work in a restaurant? Does your father work in a restaurant? Mm-hmm. Exactly. Very good. ¿Por qué? Porque aquí es si es o no. Y acá es si trabaja. Para todos los otros verbos, do y does. No sé, ¿les sirve eso? ¿Les funciona esa explicación? Sí. Yes? Okay. Sí. Yes, teacher. Yes. All right, awesome. And now, dígame. Sí, sí, pero solo que la pregunta era, digamos, ayer usted nos dejó unos ejercicios que nos envió un link. Entonces, yo tuve una confusión en el a la hora de responder que no sabía cuándo usar el do y cuándo usar el das en las respuestas. Okay. La misma situación porque las WH questions se hacen con estas dos, pero va a ser la WH question con esta si el verbo que o sea, lo que usted quiere decir es ser o estar, si no va a usar do y das. Es lo mismo. Porque esto aplica para afirmativo, negativo, pregunta y WH para todo aplica. Ok. Gracias. All right. You're welcome. Tengo una pregunta de lo que acaba de decir. Entonces, cuando sean todos los verbos de ser o estar, siempre vamos a ocupar an, is, are. Pero, digamos, de los 1000 verbos, los 900 y fracción que quedan, siempre utilizaremos do y does. Exacto. Para yes, no questions y para WH questions. Y en oraciones que sean negativas o afirmativas. También le va a poner el negativo a esto. O sea, por eso usted dice isn't, aren't. Y acá dice don't, doesn't. A este le pone el negativo. Siempre lo mantiene. Siempre y cuando que no sean con verbos de ser o estar, siempre se utilizaría esos dos. Don't. Do y does, exacto. Ok. Gracias, teacher. Okay. Hay una conversación que estamos escuchando todos. Espera. Creí que era el que estaba participando, pero no. Ok, bueno, esto y estas son cosas que vale la pena aclarar y quizás aclararlas así en español y todo para que, porque les quita un gran peso de encima, digamos. Así que vale la pena que le invertamos tiempo a estas dudas. Ya después no cuesta mucho comprender todo lo demás porque todo se parece, ¿ok? Por ejemplo, when you have yes, no questions. Te voy a dar dos tips más y ya luego empezamos con la plataforma porque hay que avanzar. So one of them is yes, no questions and WH questions. Okay, yes, no question is like, do you study English? So guys, do you study English? Yes or no? Yes, I do. Yes. Ah, yes, I do, yes, right? I do. Okay, I do. Very good. And then I say, when do you study English? What's the answer? I study at 8 p.m. Study English at 4? When? At 8 p.m. At 8 p.m. Mm-hmm. Okay, entonces, ¿cuál de estas dos es WH question? When do you study? Question significa que podemos responder lo que queramos, siempre y cuando tenga sentido. Tampoco es que cualquier cosa. ¿Y esta qué puedo responder yo? ¿Solo? Yes or no. Yes or no, ok. Entonces, pero eso no es lo que les iba a decir. Lo que les iba a decir es, ¿ven ustedes que esta es idéntica a esta? Si le quito esto. ¿O no? Yes. Si le quita el when, queda igual. ¿Es idéntica, sí o no? Yes. Sí, es igual. Entonces la estructura no es muy difícil porque las dos son igual, solo le van a agregar el WH al principio, pero la estructura de todas las preguntas es la misma, solo que si quiero información le pongo ese WH al principio y todas son así, todas las preguntas. De hecho, todas las estructuras, presente, pasado, futuro, la única variación entre yes, no question y el WH es eso, que se le agrega el WH al principio.
la estructura es idéntica. No se tienen que aprender dos estructuras diferentes, la misma. Aplica para todo. Les voy a dar un ejemplo de algo que ustedes ya vieron. For example, you say, are you happy? So, are you happy, guys? What's the answer? Yes, I'm happy. Yes, I am. Ah, very good. Yes, I am. Why are you happy? Today is Friday. Because it's Friday. Yeah, I'm happy too. It's Friday. That's a good answer. It's Friday. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La WH question. Es una pregunta abierta. No, pero la diferencia entre la estructura. Ese. Verb be. WH. Subject. Complement, verb be, subject, complement. Lo único diferencia es el WH. Y eso aplica, por eso les digo. Esto ustedes ya lo vieron, estos dos. No les voy a dar ejemplos de cosas que no han visto, pero acuérdense, son iguales, excepto por el WH. Todas, de aquí hasta que terminen avanzados, son iguales. ¿Okay? El otro tip es este. Yo sé que les va a servir. Si ponen atención, les va a servir un montón. Porque ojalá me lo hubieran dicho a mí cuando empecé. No que le hice sentido hasta que ya estaban avanzados, muy tarde. Ok, la otra es, se responde con el auxiliar que se pregunta. Entonces, si yo les digo, are you happy? ¿Con qué empecé la pregunta? ¿Con el verb be o con do does? Be. Entonces, yo digo, yes, I am. Yes, I am. Is he happy? How do I answer the question? Con el verbo también, be. Yes, he is. Con el verb be, porque empecé con un verb be. Es, usualmente es idéntico, o sea, es el mismo is, que es la situación casi siempre. Yes, he is. Ok. Y si yo digo, does Oscar study English? What's the answer? Yes, he does. Yes, he is. Yes, he does. No, acá está la respuesta, en la misma pregunta está la respuesta. Yes, sí. He does. Yes, he does. Okay. Bien, voy a escribir. Yes, he does. Okay. Do you like Coke? Yes, no tomen I eso. Do. No, así, I don't. No anden tomando Coke. It's bad for you. Okay, so what's the answer? No, I. Do. No, I don't. No, I don't. Por eso les digo, no es que es exactamente lo mismo, pero este dúo está acá. O sea, con el dúo estoy contestando. Acá estoy contestando con el verb be. Solo que lo adapto al sujeto, ¿ok? No, I don't. Ok. Esto es lo que ustedes ya vieron. Les voy a dar unos que no han visto, pero van a ver que me van a contestar bien, aunque no sepan. Ok, si yo les digo, will you go to the park tomorrow, ¿cómo me responderían si van a ir al parque o no? Yes, I. They will. Yes, I will. I will. Así es. Solo es así. Solo es el auxiliar. No le agrego nada. Miren, auxiliar, 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 sin verbo. Ok, si yo les digo, otro tiempo que ustedes no han visto. Have you traveled to the USA? Que si han viajado. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, yes, I have. Yes, I have. Perfecto. Vaya, ese es un tema intermedio. Les voy a poner uno de avanzado. Have you studied English before? ¿Cuál sería la respuesta? No, I have. Yes, I. Acá está la respuesta. I have. Y si es negativo sería no. I have not. Y ya estuvo. No. Y si es no acá, sería no, I will not. Y ya está. Okay. Así que me respondieron de básico, intermedio, avanzado. Para que vean que les sirve con todas. Okay. Is that clear? Yes. Yes. Very good. Yes, all right. Teacher. Now let's go to the platform. Let me see this. ¿Preguntas? No. Okay. No. Let me see if this is the same video. We will follow this next formula. The following. Este es el que vimos anoche, ¿verdad? ¿O no? Que a veces se me regresa, no sé por qué. Acá nos quedamos anoche, ¿lo vimos o no?
Y a veces aparece. Sí lo vimos porque sí, la estructura que nos dio para responder lo del link, las preguntas del link, que es WH word más plus duo das plus subject plus ver y plus complement. Ajá, correcto. Very good. You studied. That's good. Sí, I remember that. But the videos are similar sometimes too. Okay, we're going to do this exercise. You want to read the instructions, please? Carlos Crespin, go ahead. Please. Complete. Sí. Read. Complete. Complete this conversation. Select the answer that contains the two words need to complete each question. Yes, very good. This is answer. Answer. No se pronuncia esa W. Okay, very good. What's number one, guys? Okay. What is the answer? Quien me dé la respuesta, dígame la pregunta completa. How does she like it? How does she like it? Okay. It's difficult, but she loves it. Right. Number two. Where does your brother? Where does your brother? Where does your brother work? Brother work? At the airport. He's a pilot. Next. Who like? Like does he? How does he like? Okay. Otra conversación del internet. Quien está escuchando eso en su casa, póngalo en mute, por favor. Okay. Conversation three. What is the right question? Kevin. Creo que me está ayudando, pero no lo escucho, Kevin. Ajá. What do your parents like? Like their jobs? No, sería how. How do your parents like their job? Mm-hmm. Not where. Okay, next. Where work? Uh-huh, where? I don't remember. Where do they work? I don't remember. Where do they work? Yeah, that's good. Okay, where four. Okay. What do you do? What do you do? I'm a student. All right, awesome. I see your classes. How do you like? How do you like your classes? They're good. I like them. Those should be the right answers. Okay. Any questions? No? All clear? Alrighty. No question. So. No, teacher. Esta pregunta no tiene traducción para nosotros. El how do you like? Como, ¿cómo te gusta? Pero significa, ¿qué te parece para nosotros? Okay. ¿Y qué te parecen tus clases? ¿Qué te parece el trabajo? Okay, how do you like and how does your sister like her job? Como el diálogo de ayer. No le gusta porque le cae mal, no sé quién. Okay, how does she like? How do you like? How does he like? Esta estructura de how do you like es ¿qué le parece? Okay. All right. Very good. Now, you want to read the objective, please, Wendy Padilla? Yes, teacher.
Wendy. Okay. By the end of this class, you will learn placement of adjective. Particularly, you will learn be plus adjective and adjective plus noun. Thank you. All right. Take note of the structure, please, and the order of this. Ya saben, acá es tomar notas del orden porque después practicamos después del video. All right, ready? Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is right. How to express. But look at the dialogue. Where can you see adjectives? Terrific. Okay. Yes, terrific is an adjective. What else? New? Terrific. New. Exciting. Ah, yes. New is an adjective. Exciting. How exciting. Okay, what else? Terrific. Stressful. Stressful. Stressful, good. Dangerous. Dangerous. Dangerous, okay. What else? Itching. There is one missing. Dos faltan. Where are they? Can you see them? I am teaching math in Lincoln. It's great. Great, that's another one. One more. Sometimes. Bad. No, sorry. Bad, that's the other one. Yes. Uh-huh. Those are the adjectives here. New, great, terrific, bad, exciting, stressful, and dangerous. Okay, very good. Let's practice the dialogue. With the microphones muted, okay? Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. Todos están repitiendo. No, yes. Yes. Okay. Yes, teacher. How are things with you? Okay. Not bad. I'm a firefighter now, you know. Not bad. I am a firefighter now. Firefighter. That's exciting. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. Yes, but it's very stressful job. And sometimes it's dangerous. And sometimes it's dangerous. Sometimes it's dangerous. Okay, you know what we're gonna do with this, right? We're just gonna practice the pronunciation of it, and that's about it. Okay, and then the first thing is that, right? You're gonna be Richard, then Stephanie, then you switch. Then modify the dialogue with the real one. For example, I don't know. Let me see. Jorge, you want to volunteer? Okay. All right. So I'm going to say, for example, hey, what did you do, Jorge? What did you do? Computer technician. Okay, good.
Hey, George, I hear you have a new job. Okay. Yes, I am a computer technician in Lincoln, at Lincoln High School. Yeah, your real job. And how do you like it? Y me empieza a describir su trabajo real, como usted lo considera con los adjetivos que cree. Le puede dar tiempo, así que si no saben el adjetivo, lo pueden googlear. Okay. Okay. Is that clear? Primero los dos, cambiamos y luego modificamos. Va a llevar un rato, pero nos apuramos también. Okay, ready? Okay, let's practice. We're going to do it in pairs. Accept the invitation, please. Here we go. Hello. Hi, Carlos. Dice que yo acabo de entrar. Okay. Vamos a hacer el diálogo. Un poquito me conecté, chichero. ¿Cómo? Ajá. Okay, envié este diálogo. Sí, lo vamos escucho, a practicar. Richard, Stephanie, luego cambian y luego lo modifican con información real de uno de ustedes dos sobre dónde trabaja y qué piensa de su trabajo con adjetivos. O sea, mi trabajo es divertido, es estresante, los adjetivos que corresponden. Y si los tienen que buscar, los buscan. Pero primero practiquen. ¿Okay? Control Inspector. Inspector, how do you like it? How do you like it? It's interesting. But it's very tired. ¿Será que se puede decir así, sí, verdad? ¿Cómo? Sí. Interesante, pero descansado. It's interesting but tiring. Sí. Gabriela, ¿usted tiene problemas con su cámara? Estoy viendo la captura. Ah, se le apaga cuando lo está usando el celular. Ajá, es que estoy como con el teléfono. Sí, eso sí. Ah, entonces cuando estoy viendo la captura, creo que. Bueno, where do you live, Patricia? I live in San Juan Nonoalco, La Paz. Oh my gosh, that's so far away. Okay, wow. I thought you lived in San Salvador, maybe. Sorry, Gabriela, go ahead. Podría decir. It's interesting, but it's tired. Yeah, tiring. Sí, yeah. Not cansado, tiring. Tiring, conviene. Ah, tiring, okay. Sí, porque vaya, por ejemplo, Gabriela, tiring. Usted no puede decir esa película está sorprendida, ¿o sí? No. ¿Qué tiene que decir? Esa película es sorprendente, ¿verdad?
así como este interesting. Ajá, ese ING. Exacto, por eso. Ok. Ah, ¿cómo están las cosas por ahí? Ajá. Ok, entendí. Acuérdese que era cajera. Ajá. No, es que ¿cómo están las cosas por ahí? Ya de mi trabajo. Ajá, pero ahí no dice. Ajá. Ajá, porque es no bad, I am, porque ya está hablando que él es bombero. Es bombero. Yes, but that it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay. Okay. Voy a deconstruirla con. Entonces sería yes, I am cashier at the supermarket. Okay, okay, okay. Yes, I am cashier at the supermarket. Ajá. Okay. Se le quita la, va, póngale la. Se le... Our teams with you, no bad, this is no, no bad. This... Dice no, no es tan malo, están bien. Sí, era... Soy bombero ahora. Uh-huh. Ah, yeah. You know, that's exciting, excitante. Stressful. Are difficult. The cashier are difficult. How are things with you? Not bad. I am a computer technician now, you know. That exciting. Yes. That exciting. But, exciting. 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 Mm-hmm. That's exciting. Okay. Yes, but it's very stressful job, and sometimes is a little bit delicate. Delicate. Okay. Okay. Delicate. Vaya. Ahora nos invertimos. Pero ahora yo sería. Hi, Jorge. I heard you have a new job. Yes, I am a computer technician at Fusai. How do you like it? It's great, but it's a little bit stressful. How are things with you? No bad. I am cashier. Now, you know. That's exciting. Yes, but it's very difficult job. And sometimes... At bank. Tengo una traducción, dice que soy... Bueno, no sé cuál. Y la traducción para cajero de banco dice, I am a bank teller. Ajá. Y que cajera de un... A saber si será de... Cajera de un banco. Ah, bueno, como cajera. Sí, I am bank teller. Cajera de una tienda. Ah, vaya, cajera de una tienda, sí es cashier. Pero cajero de... Cajera en un banco. ¿Cómo sería? Y I am a bank teller. Bank teller. Uh-huh. Ah, puede decir algunas veces I love it, que le encanta. Okay. Teacher, and sometimes it's great. It's correct. Yeah, sometimes it's great. Mm-hmm. Okay. Right. Okay. Ingeniero en sistema, system engineer. System engineer. Engineer. Ya casi terminan. Yes. Los tres porque tienen la cámara apagada, tienen problemas con la cámara o algo. ahorita la pongo, permítame un segundo. Ok.
Sí, acuérdense que queda su asistencia, su nombre, grabado, y por workplace hace, ¿cómo se llama esto? Bueno, digamos que supervisan las clases. No se dice así, pero no me acuerdo de la palabra. Entonces sí, queda su rostro, su nombre y todo, y si no, lo que sucede también es que si solo es una pantalla negra, puede ser cualquier otra persona conectándose y usando su espacio. Entonces, por eso es que les insisto bastante en eso. No sé si antes les hacían énfasis o no, pero no nos podemos acostumbrar a eso. De aquí avanzado, porque es un problema después. Ok. Okay. Perdón que les insista, pero es importante. Gracias. Ok. All right. Continue practicing. Thank you. I hear you have a new job. Yes, I am a bank teller. How do you like it? It's great. The co-workers are friendly. Ajá, la siguiente. Ay, perdón, siempre se me olvida. What How bank are things you with Carla? You? What? I am in the Banco Agrícola. An Agricola, okay. And what is the branch? What branch? Branch. How do you? No, es mentira. Inventé. No, lo que pasa es que estábamos viendo que cajero de banco y cajero de una tienda se dice diferente. Ajá. No, también están los cashiers de los algunos en algunos lugares dicen cashiers, pero sí, el bank teller es la palabra más correcta. Ah, ya, ajá, por la traducción, porque es que es bien difícil. Pero encontraron la perfecta, qué bien. All right, let's go back. Bye. Okay, you guys finished? Did everybody finish? Yes. Yes, okay. Yes, who wants to volunteer? Yeah. One, be brave. Lo valientes. Yo. Who? Patricia. Wendy. Gaby y yo. Wendy. Usted intentó participar ayer, ¿verdad? Gabriela. ¿Ah? Usted intentó participar ayer, Wendy. Lo leo. Sí, pero no le escuchaba, que ya después de eso yo hablaba y nada que ver. Me dejó hablando sola. Bueno, esta es su oportunidad. Vamos. Es de lucirme. Vale, espérese. Esperen. Lights, camera, action. Vaya, ok. ¿Con quién voy? No sé. Usted dígame. Ah, yo. Ah, bueno, tú ya sé cómo ver. Con Mirti. Estaba con Mirti y Juan Silva. Ajá, con Mirti. Mirti. ¿Y estaba con quién? Hello. Mirti y Juan García. ¿Mirti o con Juan? Que ellos decidan. Yo no veo a Mirti. Bueno, ¿Juan está por ahí? Yes. Bye. Bueno, entonces, comience Juan, usted, para que hagamos la que practicamos. Ok. Hi, Wendy. I heard you have a new job. Yes, I'm teaching language at Escuela Maquilisquat. How do you like it? It's wonderful. The students are great. How are things with you? Not bad. I am designer graphic now. You know? That's interesting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's interesting. Okay. Wow, very good. Applauses for them. Good job. Ahora sí se lució. All right, thank you very much. Good job. Solo le corregiría que es graphic designer. Al revés, graphic designer, okay. Very good. Bueno, entonces, solo les dije a unas pocas personas, pero quiero ver cuántas hay hoy. Unos 4, 6, 8. Como 10 personas tienen su cámara apagada. Entonces les estaba explicando por qué les insisto con esto.
porque ISAFORT nos hace auditoría, entonces la asistencia no se toma manualmente. Yo no hago ningún reporte de asistencia, sino que como están grabadas las clases y son públicas, su nombre por eso tiene que estar correcto, porque esa es su forma de comprobar que está asistiendo a clases y que la persona que se inscribió es la que está en la pantalla. Entonces detrás de una pantalla negra podría estar hasta dormida la persona. Podrían dejar al hijo, ¿verdad? Como hemos visto en redes sociales. Cuídame la clase, me voy a dormir un rato. No, ok. O podría ser otra persona totalmente diferente la que está estudiando. Así que es importante esto, ¿verdad? Y creo que se les mencionó, estoy casi segura que era parte de los requisitos que se les había enviado. Por eso les digo, si ustedes tienen un problema en particular porque, no sé, se les quebró la cámara o algo así, tienen que reportármelo, ¿ok? Pero de lo contrario, siempre tenganla encendida y sin necesidad que se los esté recordando, por favor. Bueno, y la otra es que yo sé que han transicionado, no sé, ¿ustedes estaban con la misma profesora al principio o hasta este módulo? No, serían tres cambios ya. Ah, ok, están, ok. El bueno, primer módulo fue con el teacher Carlos Alvarado. Creo que me suena. Bueno, ajá, entonces... Fue con Miss Flor, el primer módulo. El primer módulo, Alejandro Narbona, después Patricia de... Vienen de distintos grupos ustedes, entonces. Sí. Bueno, sí. No, no pasa nada. Entonces, solo mi pregunta... Mi pregunta es, ¿cómo se sienten? ¿Se están adaptando bien? ¿Tienen algún comentario, sugerencia? Eso es lo que les quiero preguntar. Todo bien, teacher. Estamos bien. En lo personal, siento más rápida la clase cuando estamos tratando de repasar los diálogos, las lecturas. Ah, que se pasa más rápido. Eso. Sí. No. O sea, que el tiempo pasa, vuela mucho más todavía cuando el tiempo no alcanza. Ya entendí. Sí, no, por ejemplo, yo siento que con usted, o sea, sí usa la plataforma adecuadamente, porque con la que teníamos anteriormente nos daba como un, por ejemplo, su material didáctico, ¿no? Y la plataforma casi no la utilizaba, entonces como que estábamos como, sí, ¿no? Entonces, es que complicado porque... tenemos que hacerla en clase, eso sí. Y además, el profesor quiere agregar material para que quede más claro el tema. Así que la combinación de cómo lo decida uno es bastante subjetivo y lo que uno considera mejor. Y de hecho, cuesta más estar preparando su material didáctico que usar la plataforma. Así que bueno, no sé, eso queda, creo yo, a consideración del profesor. Pero siempre y cuando estén avanzando y... estén aprendiendo lo de la plataforma, vayan al día y estén practicando suficiente con eso. Si ustedes sienten que eso se cumple, perfecto. Para esta semana ya tendrían que haber terminado la sección 3 y empezar su examen. Ya, ¿por qué sección van todos? Empezando la 4. Empezando la 4. Empezando la 4 también. O sea, que ya hicieron el examen muchos de ustedes. Yes. Ay, qué bueno. Yes. Okay, ya hice hasta la primera del Nowlushek. Milagrosamente. Good job. Sí, mejor que no se les acumule. Bueno, thank you, that's awesome. Y para quienes no lo han hecho, tienen hasta... que la fecha límite es hoy en realidad. Pero bueno, si no lo han hecho, termínenla después de clase o mañana. Pero la fecha límite era hoy. Okay. Alguien me está escribiendo. ¿Alguna consulta? No. Sí, a algunos les pasa lo de la cámara por el internet o porque su computadora no tiene, eso es entendible. Pero quizá voy a escribir los nombres de los que tienen eso para no preguntarles otra vez que voy a escribir por acá. Ok, díganme, así lo dejo escrito hoy. Tengo a Jessica, Nelson y Carlos García para no recordarse. Bueno, creo que solo eso les tienen que decir. ¿Hay algún tema que les está costando mucho? De la plataforma.
Todos viendo hacia arriba, así pensando. Es que en la plataforma todo se ve bien fácil, pero ya la cuestión es al hablarlo así, al practicarlo, ya es lo que cuesta un poquito. Sí, con acordarse el poco tiempo que tenemos, intento a veces que practiquen eso o que lo hablen, pero es poco tiempo, entonces no se pierdan las clases porque esta es como su única oportunidad de practicar hablando lo que están aprendiendo. Pero es poco tiempo, con lo que tenemos hay que hacer lo que se puede, y si no, pueden ustedes, por ejemplo, practicar el diálogo después, estar leyendo en voz alta, repetir lo que dicen los videos. Eso es algo, una técnica que sirve mucho, poner un video y uno repetir lo que está diciendo la persona, intentarlo. Eso cuenta para el cerebro como una práctica de speaking, cuando no tiene uno con quién. Salvador, ok. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, todo bien. Esta es más curiosidad. Se fijaron que mi número es otro, ¿verdad? Acá es más tarde. Son, miren la hora, les voy a mostrar. Será más. Miren la hora que es, son las 12 casi. Porque estoy en Argentina, en Buenos Aires, hace 2 años. Mi pregunta es una curiosidad, nada más, no tiene nada que ver con la clase. ¿Sienten que me ha cambiado el acento? ¿O lo escuchan igual? No, yo lo escucho igual, no te lo doy diferencia. ¿Verdad que no? Ajá. No, es que estábamos hablando de eso y dije, a los únicos que les puedo preguntar son los estudiantes, dije, así que les iba a preguntar. Bueno, curiosidad nada más. Ok, thank you very much, guys. Work on the platform, please. ¿Están viendo la voz? Thank you, teacher. Thank you, teacher. Have a good weekend. Good night. Have a good weekend. Thank you. You too. Bye-bye.